Alcalde, muy buenas noches. Qué bueno, otro jueves más, otra noche más aquí en Federico Cuenta con Vos a través de Telemedellín. Bueno, ¿cómo estás, Vane? Muy bien. Otro jueves, aquí estamos listos ya con otro programa. Una agenda muy movida también esta semana, hoy también muchos recorridos, pero bueno, un gusto estar aquí pues con vos en Guayabal, en pleno puente barrio me trae muy de buenos Guayabal, recuerdos. Al lado de Cristo Rey, del parque de Cristo Rey, barrio muy bonito. Y sabe que les tenemos que confesar algo, realmente hay que confesarles algo, vamos a empezar a bajar el puente, una confesión acá, lo siento alcalde, lo voy a tirar al agua, está muerto del susto. Está muerto del susto porque le tiene como un poquito de respeto a las alturas, pero sobre todo a los puentes. Entonces, ahorita estaba como tratando de estabilizar. Pánico a las alturas, pánico. Entonces, ya entendemos el porqué dice... Más rápido nos bajemos, mejor. Con razón, él dice que no va a dirigir desde... Desde el piso 12 de la alcaldía, sino en la calle, claro, porque obviamente le da un poquito de pavor, pero no, mentiras, alcalde. Aquí en un lugar muy representativo de la ciudad, como una... 15, Cristo Rey, Guayabal, una zona industrial que se empezó a poblar en los años 50 y que justamente se convirtió en ese pulmón industrial de la ciudad de Medellín. Así es, Vane, aquí asentada gran parte de la industria también de la ciudad, pero también se fue consolidando como una comuna y con barrios donde vive mucha gente. Sí. Y donde esto es una maravilla. Vos te sentás aquí un ratico, ahorita vamos a estar ahí en el Parque de Cristo Rey, aquí ya llegamos. Y la gente es querida, mira a los niños jugando a estas horas. Este es un parque que es muy familiar. Sí. Es un parque donde todavía se ve mucho la familia, los niños, los padres. Hay una vida... Este parque tiene vida propia. Y bueno, mira la iglesia al lado. Sí. Es un parque muy típico de nuestra ciudad. Y es una zona que se ha venido desarrollando mucho. Necesita mucha inversión social también. La gente, lo mismo que otras zonas, dicen seguridad, inversión social, educación, muchos de esos temas fundamentales, ¿no? Pero muy contento de estar acá. Y yo ahorita, otro día, me gustaría contarles un poco, Vane, que venimos haciendo un programa justo hoy que estamos en discusión de plan de desarrollo. Sí. En este momento, a esta hora, está el Consejo reunido, el Consejo de Medellín. Ya van completando 12 horas continuas de discusión del plan de desarrollo. Hay muy buen ambiente para que hoy se apruebe en primer debate, entonces yo quiero agradecerle a todos los concejales, a toda la ciudadanía que ha venido participando, llevamos 5 meses en esta construcción y ya el lunes va a ser el segundo debate, quedaría aprobado el plan. Y una de las cosas que tenemos en este plan es recuperar todos los parques de la ciudad, los todos espacios parques públicos y nuevos juegos para los niños, todo el tema ornamental, vas a ver cómo esta ciudad cada vez la vamos poniendo más bonita. Y es que la gente dice, bueno, el alcalde está haciendo un montón de cosas, está yendo a los barrios justamente también, sabemos que los jueves hace recorridos por Guayabal en este caso, Cristo Rey, otros barrios de aquí, de esta comuna 15, Campo Amor. Exactamente, el Rodeo. No, pues mira, más allá, inclusive barrios más hacia el borde, por ejemplo, con Itagüí, más hacia el sur, entonces, por la ejemplo, colina. Un barrio como La Colina, un barrio como El Bolo, son ya muy limítrofes ahí, por ejemplo, con Itagüí. No, esto tiene, esta comuna tiene una característica particular y vuelvo y digo, lo mismo de siempre, gente buena, gente querida, es lo que vos encontrás en todas las zonas de la ciudad. Hoy estuve recorriendo un largo rato toda la tarde, me concentré en Castilla y parte de Robledo. Hablando pues también de este tema de seguridad, estas bandas delincuenciales aquí tienen que tener muy claro que nosotros estamos aquí como Estado para hacer respetar al ciudadano y eso es lo que estamos haciendo. Una zona ahí donde hay unos una complicacioncita y allá llegamos con policía, con ejército, con todo el apoyo institucional y la gente tiene que tener claro que estamos del lado de ellos. Alcalde, justamente hablando de ese aumento de los homicidios, de la violencia que se genera en Medellín, que es uno de los temas que más preocupa a toda la ciudadanía, ya usted... decía que están trabajando en eso, que están identificando, porque eso es más importante, o bueno, es el primer paso para poder trabajar en ello, es identificar lo que está sucediendo. Así es, lo primero es que las cifras salen de nosotros mismos, yo no niego aquí nada, ni vine a tapar realidades. Mira, mira cómo cambia todo este panorama, Vani. El mes pasado, abril, tuvimos la cifra de homicidios más baja de los últimos 37 años. Sí. Y este mes... se han aumentado mucho los homicidios, vamos en 22 homicidios más con respecto al año inmediatamente anterior. Estamos hablando que en el año tenemos un aumento de homicidio entre el 13 y el 15%, pero por eso tenemos que contener esto, porque muchas veces estos enfrentamientos entre crimen organizado genera esto, genera muerte. Cualquier muerte nos tiene que doler,
pero tenemos que estar ahí controlando el crimen. Pero también me preocupa mucho, es que imagínate que más o menos el 30% de los homicidios que hoy pasan en Medellín, las muertes violentas, se dan por problemas de convivencia y tolerancia. Es absurdo, o sea, peleas entre familias, entre amigos, entre vecinos, que terminan con la muerte de las personas. Entonces también es, venga, comprometámonos todo. En todos los otros temas, reducción de diferentes tipos de delito, de hurto a comercio, de hurto a motos, de hurto a carros, de hurto a personas, de hurto a viviendas, venimos teniendo reducciones importantes. Pero yo soy de los que no me conformo con eso. Hasta que todos estemos tranquilos en Medellín, no vamos a parar. O sea, yo necesito es que todos los ciudadanos estemos tranquilos. El reto es grande, seguimos con nuestra estrategia, no vamos a ceder ni un segundo contra las presiones del crimen organizado y a trabajar duro, a ir sacando esta ciudad adelante. Alcalde, ¿qué decisiones se tomaron justamente de esas reuniones, de esas visitas? Allá en Castilla, justamente uno de esos sitios duros donde estamos hablando, donde es la frontera, donde es una de estas fronteras que se da, por ejemplo, con la Comuna 7, con Robledo. Entonces, bandas delincuenciales queriendo manejar los territorios. Entonces, estamos con policía y le he dicho, aquí no es solo tener dos, tres puestos fijos. Aquí lo que necesitamos es retomar el control de manera inmediata, que la gente se sienta tranquila. Llegamos con policía, llegamos con ejército, que nos hace un gran acompañamiento, pero de una vez llegamos con estrategia social. Yo he dicho, esto no es solo llegar con pie de fuerza. Necesitamos seguir llegando con pie de fuerza para que la gente se sienta tranquila. Y que los que se sigan desplazando sean los criminales y no la gente de bien. Y también trabajando, y alcalde, con el tema de la corrupción. Sociales, sí, y lucha contra corrupción, depuración. Yo he dicho, todo el apoyo a la policía, todo el apoyo al ejército, pero no vamos a tolerar un solo caso de corrupción. Y ahí también tienen que haber movimientos. Y lo otro es muchos, muchos programas sociales en educación, en deporte, en cultura, en oportunidades. Entonces nosotros llegamos de forma integral. Pero a esos sitios donde a mí llaman y me cuentan, vea, es que hubo un enfrentamiento hoy, aquí hay un problema serio, yo mismo me voy para allá. Hoy tuvimos Consejo de Seguridad por la mañana, analizamos el caso y justo en mitad del Consejo de Seguridad les dije, a las 3 de la tarde nos encontramos todos allá otra vez y empezamos a trabajar, mañana voy y reviso cómo va la intervención y que la gente esté tranquila. O sea, aquí hemos dicho, no más zona de confort para la criminalidad. O sea, no hay derecho que la gente sufra en Medellín. Y algo importante sobre todo, y es que ustedes siempre lo han mencionado, alcalde, y es devolverle la confianza a la gente, no solamente en la institución, sino también devolverle la confianza en que pueden sentirse seguros en la ciudad de Medellín. Es fundamental, la confianza es fundamental, necesitamos al ciudadano de nuestro lado. Y cuando el ciudadano ve que realmente estamos haciendo esfuerzos, que no vamos a ahorrar esfuerzos para que todos estén tranquilos, la gente nos colabora mucho. Porque perder la confianza es lo peor que puede ocurrir. Y para nosotros esa palabra es fundamental para este plan de desarrollo. Y es confianza, que confíen en nosotros, que confíen en lo que estamos haciendo. Nosotros confiamos en la ciudadanía y les pedimos mucho apoyo. Hoy en ese recorrido en Castilla, la gente es espectacular. Y vuelvo y digo, nosotros no vamos a dejar pues estigmatizar ningún barrio. Al contrario, aquí vamos a estigmatizar a los violentos. Y la gente buena que habita en todos estos barrios es la que nos va a ayudar a que terminemos de atacar estas estructuras criminales. O sea que a seguir trabajando, lo reto mucho y vuelvo y digo, sin esconder realidades. Yo aquí no vine a esconder realidades, problemas sí hay, pero yo quiero que la gente sepa que estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Yo lo hago en lo personal, lo hago desde lo institucional y bueno, estamos trabajando, no vamos a parar. Bueno, alcalde, ya, un parte de tranquilidad. A seguir trabajando. A seguir trabajando y también un compromiso de todos también. Que siempre que hay un problema, ahí voy a estar. Ahí vamos a estar. Nosotros es una ciudad espectacular, pasan cosas muy buenas, pero cuando pasan cosas malas también tenemos que estar ahí apoyando a la gente. Bueno, alcalde, y también pensar en el plan de desarrollo para que la ciudad pueda seguir avanzando, pueda seguir progresando, y es muy importante que todo se apruebe y que definitivamente se pueda empezar a dar todos, porque claro, se arma un proyecto espectacular del plan de desarrollo, pero entonces falta la aprobación para que todo esto tan magnífico que se sueña en la ciudad de Medellín, pues se pueda Esperemos que ahorita, unas horitas que sigue el debate en el Consejo, quede aprobado en primer debate. Yo he hablado con prácticamente todas las bancadas, con todos los concejales, hay muy buen ambiente. Ellos han hecho propuestas muy buenas para mejorar el plan, lo mismo que ha hecho toda la ciudadanía. Y bueno, mañana todo el día me reúno con diferentes bancadas del Consejo, con concejales, y el lunes es el segundo debate. Y ahí sí arrancamos con toda, a ejecutar el plan de desarrollo como lo soñamos, una ciudad más incluyente, más segura, con más oportunidades y la palabra clave, confianza.
confianza para que todos estemos bien, confianza ciudadana, y quiero aprendiendo mucho. Y sabe que desde antes también la palabra era creemos, creo. Creemos, y eso se desarrolla ahora en confianza también. Creer es absolutamente necesario. Así pues, es, alcalde, ahora vamos a ver qué pasó esta semana, este resumen de lo más importante, porque fueron muchas cosas, sabemos que usted se mantiene bastante ocupadito, pero vamos a ver esos temas importantes que sabemos que le interesan a toda la ciudad. Vamos a verlo, pues, Vane. Vamos, hay obleas allí, ¿quieren? Vamos. El alcalde Federico Gutiérrez y el gabinete municipal hicieron un recorrido por la Comuna 13, como es habitual en la agenda de trabajo del alcalde todos los jueves. En esta oportunidad se hizo énfasis en el acompañamiento social con los hogares que reciben atención de la administración municipal. Durante el trayecto, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con su unidad Familia Medellín, presentó la estrategia de los Centros Integrales para la Familia, los CIF. Se trata de puntos de referencia donde se articula información, oportunidades, aliados, acciones y rutas de atención para mejorar las condiciones de vida de las familias. Después de conocer en detalle cómo funciona el sistema de seguridad en el Estadio Atanasio Girardot, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que las demás ciudades del país tienen mucho que aprender de la tarea que hace la Alcaldía de Medellín para erradicar la violencia del fútbol. El sistema de biometría, las cámaras de seguridad e identificación facial y las campañas que promueven la sana convivencia servirán para que no se vuelva a presentar ningún hecho violento dentro de los estadios. De esta manera, el modelo de Medellín para la seguridad y convivencia en el fútbol será replicado en todos los estadios del país. Avanza la difusión y sensibilización del Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín Cuenta con Voz. Y durante esta semana, en sesión plenaria del Consejo, fueron expuestos los aspectos relevantes de los indicadores contemplados en dicho plan. El director del Departamento de Planeación, Felipe Vélez, presentó los principales detalles de estos indicadores. Exposición frente a la cual algunos concejales manifestaron que en el documento de modificaciones del proyecto es necesario que se entreguen los datos precisos, la correlación de los indicadores y las metas, y la valoración de los proyectos, para poder establecer la metodología del presupuesto por resultados y así identificar el cumplimiento de objetivos, las metas y los resultados. Con el ingreso de la Casa de Justicia al Bosque, las 5 Casas de Justicia que tiene Medellín quedaron vinculadas desde el 20 de mayo al Sistema Nacional de Casas de Justicia. Esto permite el fortalecimiento de políticas y acciones tendientes a combatir la delincuencia y a prevenir la vulneración de los derechos de los ciudadanos. En las Casas de Justicia, la comunidad puede acceder de manera gratuita y ágil a los servicios de justicia formal y no formal, adelantar trámites ante entidades como Medicina Legal, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, la Personería, la Registraduría, Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía, entre otros. La Secretaría de las Mujeres de Medellín, en alianza con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y Oficinas de Mujeres del Área Metropolitana, lideran la campaña Mujeres y Niñas Saludables y Seguras. Esta estrategia comprende eventos académicos con expertos, actividades de orientación y atención en salud para las mujeres y se está desarrollando hasta el 28 de mayo. La campaña busca que se visibilicen las problemáticas, los avances, los retos y la promoción de los derechos de las mujeres. Pueden consultar toda la programación en medellin.gov.co/mujeres. Las pistas Mariana Pajón Londoño y Antonio Roldán Betancur están listas para el Mundial de BMX que se cumplirá hasta el 29 de mayo en Medellín. Gracias a un trabajo intenso, serio y responsable, este último escenario deportivo cumplió con los cronogramas de obra para el certamen internacional. Los trabajos en la pista incluyeron una completa remodelación que cumplen con las exigencias de la Unión Ciclista Internacional, UCI. Entre tanto, la pista Mariana Pajón está lista desde 2015 y en los últimos meses recibió retoques menores de acuerdo con recomendaciones de la UCI. Muchos de los deportistas que estarán en el Mundial han venido entrenando en el escenario deportivo por sus características y alto nivel técnico. Reducir esos tacos y cómo. Pero espérame un momentico, alcalde. Mientras estábamos en la pausa, aquí se nos acercó. Destapar y tirarlo a una sola vía. Pero cuéntenos qué era lo que estaba pasando, que la gente todavía no lo estaba escuchando. ¿Cuál es su nombre? Ramón Álvarez. Don Ramón, ¿usted qué era la propuesta? Que usted me decía, me la voy a dar de ingeniero.
Sí, en ese sentido, porque nadie le insinuó a usted eso, ni nadie lo ha pensado. En cambio, yo lo pensé para decírselo. Eso está bien, hermano. De cómo descongestionar la autopista. Descongestionar, sí, la autopista. Pero ¿cómo es la propuesta? No solo ¿otra la vez? Autopista, ya miré otra. Es la vía Santa Elena. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta, quitarle el centro, abrirle por el centro para que cojan allí todos o cojan aquí todos. Yo le indico allá en la autopista cómo es. Vamos para revisar todo eso. Hágale, hermano, y muchas gracias por todo. Muy bueno, querido. Aquí también lo quiero saludar. Gracias, alcalde. Gracias por venir a esta comuna. Soy director de la Mesa Ambiental de la Comuna 15 y quisiéramos decirle que 18 puntos intervenidos acá con respecto al proyecto Guayabal Parque de las Flores como propuesta quedó en el plan de desarrollo para que en los diferentes parques se siembre jardines y poder buscar la identidad cultural y ambiental de la ciudad a través de las flores. Vas a ver lo que va a pasar con los parques. Sí, vas a qué ver. Bueno. Te va a gustar mucho y lo que decís, el tema de intervenir nuestros parques, el tema de las flores, todo esto de espacios para los niños es fundamental. Sí. O sea, que los parques realmente vuelvan a dar encuentro familiar es fundamental. O sea, que ahí vamos a trabajar. Y quedó alcalde lo del padrinazgo para desarrollar procesos microlocales con los comités de participación. Buenísimo. Vecinal. Te lo agradezco. Y hoy se está discutiendo el plan de arroyo. Ah, qué bueno. Allá están los concejales en este momento del recinto. Sí. Llevan más de 12 horas debatiendo. Lo felicito. Todo nuestro equipo. Yo te lo agradezco. Felicito. Muy querido. Amable. Muchas gracias. Ay, y yo por aquí le estaba dando la espalda. Qué pena, don Fernando. Claro. Mucho gusto. Fernando Moreira, presidente. Fernando, un gran líder aquí de esta comunidad, Fernando. Venga, Fernando, si quiere vamos caminando un poquito. Nos complace mucho la presencia del señor alcalde pues, en nuestro territorio. Petición unánime de la comunidad alcalde, Guayabal necesita un hospital de segundo nivel. Tenemos dos centros de salud en un estado precario, ¿sí? Que usted sabe que los centros de salud solamente cumplen con un horario hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces nosotros... Ampliando horarios. Estamos ampliando horarios aquí, mejor dicho, tenemos una buena red de Metrosalud y eso lo tenemos que aprovechar. Sí. Perdón, arrancamos un plan piloto en la zona nororiental y ya se va a expandir en diferentes zonas, justo con el reclamo que vos haces, que es cierto, y es expandir los horarios, expandir todos estos horarios de atención para que la gente pueda tener acceso. Usted tiene toda la razón. Sí. Y vamos revisando todo ese plan de salud a ver cómo hacemos para ajustar cositas, pero eso es una de las peticiones que más... una de las peticiones más particulares aquí también en Guayabal. Les agradecemos muchísimo, alcalde, que nos tengan cuenta. Tenemos el Centro de Salud de San Rafael disponible para ampliarlo ahí y poder ejecutar una obra de ese tamaño. Ay, Fernando, y este trabaja mucho. Trabaja por Fernando, mucho por abrazo, esta comunidad. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Y muchas gracias. Bueno, a Fernando. No, mire, Medellín. Sí. Sí, señor, sí. No, acordate, vamos a venir. Vamos a venir, así como recorremos toda la ciudad, para aquí nos venimos a hablar con la gente. Muchas listo. Gracias, alcalde. Muy querido. Gracias. No, mira, Medellín tiene... muchos líderes, o sea, líderes muy buenos. ¡Qué hubo, hermano! Muchos éxitos en sus labores. ¡Ay, qué es esa hermosura! ¿Cómo te llamas? David. ¿Qué más, hombre, David? Mucho muy gusto. Bien. ¿Qué contás? ¿En qué año vas, pues? En segundo. ¿Y cómo se llama tu colegio? UPB. UPB, es muy bacano. ¿Y quién es tu profesora favorita o tu profesor favorito? Daniel. ¿Y qué clase te da Daniel? Inglés, en primero. ¿Y vas volando en inglés? Te felicito, hermano. ¿Oíste? Ay, esos ojos. Salúdame pues, a todos los amiguitos allá. ¿Ya comió olea? Sí. Claro, no le ves como tiene la boca. Ay, tan lindo. Alcalde, aquí. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien o no? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, ¿cómo no lo saludas? Usted es Aura Marleni. Aura Marleni es concejala de Medellín. ¿Sí? Sí. Allá está en el consejo, sentadita ya en este momento, debatiendo el plan de desarrollo. Así que usted le tiene que mandar toda la fuerza vaya, para que lo apruebe. Llámela y dígale que no apoyo bastante. Yo, hágale mía. He cuidado bastante. Ya es que ahora nos está apoyando muy amable. No, yo sé que ya los apoyo. Muy querida. Sí, hasta luego. Oiga, un gusto conocerte. Saluda a la familia. Yo dije, me voy, hablo, tengo que abrir camino para llegar. Linda, que llegué. Gracias. Chao. Bueno, ay, sí le dieron olea. Otra. Bueno, y aquí estamos con Telemedellín, aquí te ves. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, pues? Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo obleas, es ay, una cortesía de Telemedellín para todos los ciudadanos. Ay, me encanta. Super. Aquí para vino endulzar toda la noche. Gente de Guayabal a comer oblea hoy. ¿Y han entregado muchas? Sí, bastante. No, pero venga, muestren esto, pues, que esto sí, mejor dicho. A ver, ¿cómo es el arte? Estampado de oblea de Arequipe. De oblea de Arequipe, sí, señor. Sí. Entonces, la misma técnica del estampado. Sí, la misma del estampado. Lo que pasa es que el estampado
se le coloca plancha y a este se coloca el arequipe por encima y se talla y la oblea por debajo. ¿Y cómo queda esa obleita? Entonces sale. Esta sale así. Ah, Telemedellín aquí. En Telemedellín, aquí te ves. Venga, aquí. Y así. Bueno, alcalde, nos vamos comiendo una obleita mientras vamos a la pausa. Me quedó muy bonito. Venga, yo me como uno. ¡Otra! ¡Otra! Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos a nuestros invitados aquí en este parque, aquí en Cristo Rey. Seguimos comiendo obleita. Ahí vamos bien, Vane. Vale, entonces. Ciclismo, director. ¿Qué hizo, pues, hombre? Director del INDE. No, yo me hago acá. Me dejaron aquí solita. Y usted no le dio noblea. Fabuloso, ¿viste? Les fue bien hoy. Raquera. Sí. Uy, no. Venga, pues, para que Vane los presente de una vez. Hola. ¿Sí o no? Esa gata no. No, ahí. Pero ahí quedamos bien. Y Vane, porque fue para allá, venga, Vane, para acá. Para que no me quiten la oblea. Venga para acá, que ahí queda mejor. Queda muy aquí lejos. Queda mejor. Ahí, ahí. ¿Qué? Porque quedamos así como bastante estripaditos. No, ya estamos bien. Bien, entonces, banca de acá pueblo. Toca, sí. Acá esto es banca, esto es banca de pueblo, mija. Pues sí, más bueno. Como saliendo de misa, claro. Recateando. No se reúnen en los pueblos cuatro personas, cinco alrededor de una banca a hablar, sí, de su pueblo, de sus cosas. Y... O sea, hay que contratarlo para el programa, ¿no? Sí. Pues está lo presentamos contento. De una vez, Jorge Ovidio, que es el director de Fedeciclismo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, de muchos años, de muchos logros, de todo lo que ha pasado, hasta en los Juegos Olímpicos, allá celebrando con las medallas de Mariana Duque, de Mariana Pajón. Es que Mariana Duque no es la juega tenis, de Mariana Pajón, también de todos nuestros medallistas, de nuestros ciclistas, así que qué bueno. Bueno, no, muchas gracias a todos los televidentes de Telemedellín, al señor alcalde por esta invitación, al señor Valderrama por también invitarme. Y a todos, porque estoy muy contento, pues ya vendrá todo el comentario de lo que estamos haciendo por Medellín, con el alcalde, lo que se hizo con el anterior alcalde y lo que les está entregando esta alcaldía a la ciudad, Antioquia, Colombia y al mundo. Bueno, y también saludamos a Juan David Valderrama, más conocido como Valde. Sí, muchas gracias por la invitación. Director del INDE. Acá compartiendo con la ciudadanía el Mundial de BMX. Muy contentos, anfitriones, ya llevamos 11 medallas alcalde de Colombia, Medellín, todo va muy bien, la federación contenta, la UCI contenta, la gente de Medellín contenta, nosotros contentos. No, todos felices. No, pues vale, sí. Yo quiero decir algo y es, el evento de Mundial BMX es realmente espectacular para la ciudad, es una gran oportunidad. Aquí esto, para que esté en el punto que está hoy, han pasado muchas cosas y mucha gente ha tenido que ver con ello, uno de ellos... Jorge, yo llegué acá el 1 de enero y desde antes ya habíamos hablado y él encima, ojo pues que tenemos el mundial, Medellín es la ciudad sede, ya se viene trabajando con la alcaldía, necesitamos el compromiso y dijimos vamos a seguir, entonces lo hemos dicho aquí, mira, todo el reconocimiento a las personas que han hecho parte de este proceso, el exalcalde Aníbal Gaviria hizo parte de este proceso, darle las gracias a él también en nombre de la ciudad. Dale las gracias al exdirector del INDER, a David Mora. Dale las gracias a Juan David Valderrama, que en un tiempo récord, mira, en un mes, en un mes sacó esa pista BMX Charity. Dos meses, pero en 5 semanas cumplimos con la pista. Y en un mes sacaron adelante esa pista, o sea, la hicieron nueva, completa, con el apoyo del Gobierno Nacional, de FONAD. Entonces son muchas cosas, pero Valderrama le metió a esto día y noche, Jorge encima. Todo el mundo, pero la gente, no te imaginas cómo colabora. ¿Cuándo fue? El lunes fue que estuvimos inaugurando entregando la pista. Y ahí estuvimos con Mariana Pajón y esa emoción pues que le da uno estar al lado de Mariana, de la entrega. Es tremendo. Y me contaban, por ejemplo,
que para terminar de pulir bien la pista se necesitaba un carro con unas características, lo prestó el papá de Mariano. Oquendo. Mariano, no, fue Carlos, el papá de Mariana, o él estuvo ahí Oquendo también. Acompañado. El de Oquendo acompañando. Ramírez, ahí estaba estudiando. Miguel, pues el hermano de Mariano. O sea, todo el mundo. Es la familia. Y siempre lo hemos visto. Es un deporte muy familiar. Desde que estaba la pista de bicicross la anterior, cuando Mariana pedaleaba chiquita, que la veíamos también Carlos Mario Oquendo, Carlos Ramírez. Es que tenemos, o sea, los grandes exponentes del bicicross en lo deportivo, más de los tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Y eso también fue el plus, me imagino, Jorge, para que le dieran a Medellín ser la sede. Bueno, indudablemente, cuando Mariana gana los Olímpicos, se viene todo un montón de cosas, digamos, para el deporte colombiano, pero muy especialmente para ese deporte, porque ese deporte no tenía ídolos. Y el verdadero ídolo de ese deporte es Mariana Pajón, pero nos dieron una encimita con Oquendo, sí, ¿cierto? Que era la medalla de bronce. Y ahí se dejó venir todos los ofrecimientos de los gobiernos, la pista para Mariana Pajón, el gobierno nacional, luego la alcaldía del doctor Aníbal, el exalcalde, da la pista Mariana Pajón, una pista extraordinaria, una pista olímpica, la que va a ver todo el pueblo medellinense, antioqueño y colombiano y del mundo, porque hay señal para todo el mundo directo, esa pista extraordinaria. Luego le toca al señor alcalde reformar la pista donde creció Mariana Pajón, donde se hizo Mariana Pajón y los grandes biciclosistas de este país, porque fue la primera pista que tuvo Colombia, la de Mariana Pajón, pero era una pista totalmente inadecuada, era una pista pues para niños y se hizo campeona en una pista para niños, de modo que hoy, lo que tenemos hoy, pues se debe en gran parte obviamente a ese ídolo de Mariana Pajón, a esa familia tan extraordinaria que tiene, digamos a esa afición del bicicross, a esa liga de Antioquia, a esa fundación del bicicross antioqueño y ahí la federación, quien es la que pide los mundiales, pues hace 3 años lo pedimos peleando con Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda y se lo dieron a la ciudad de Medellín. Ahí empezó verdaderamente la gran historia de lo que hoy, o la historia que empezamos a hacer el día de ayer y que la terminaremos el día domingo, haciendo uno de los mejores mundiales que va a tener esa disciplina tanto para la UCI como para el sistema olímpico de toda la historia del deporte nacional. ¿Ah? Es un tema tremendo, es muy emocionante. Yo ayer estuve en la inauguración y lo que nos decía Mariana a nosotros desde el lunes nos decía, mire, yo me formé en esta pista, pero que vieras lo que es hoy, o sea, donde compiten hoy los niños. Y Mariana decía, nosotros para irnos a formar, a entrenar, teníamos que ir a otros países porque no teníamos pistas de estas especificaciones. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tenemos hoy es que vamos a sacar muchos más campeones. No, y más torneos internacionales. Vamos a tener a los mejores como ahora los estamos teniendo en el mundo, pero los vamos a tener en la ciudad de Medellín. Es no, que yo recuerdo cuando yo empecé alcalde en Paisa Deportes, que estaba en la pista de Belén, que era una pista chiquita. Un saludo para Juan Fernando Castrillón, que era el presidente justamente de la Liga de Bicicross. Y era muy chiquita, pero ahí justamente Mariana pedaleaba y también Carlos Mario Oquendo y todos nuestros bicicrossistas. Y ahora uno saber, Valde, que van a venir muchos más atletas, más bicicrossistas a nuestra ciudad y que va a ser de una categoría importante, porque es que nos quedaron 2 pistas de élite y una pista challenger para mostrarle al mundo. Así es, Vanessa. Y también la apuesta es tener más mundiales, más nacionales y adicionalmente estamos con una pista de iniciación para los niños chiquitos, donde ya sin rueditas arrancan el tema de equilibrio y todas las cosas, pasan a la pista challenger y de ahí sí superan a la pista Mariana Pajón. Tenemos todo el circuito y el ciclo de las 3 pistas que en ninguna parte del mundo existe. No, y era impensado hace unos años, realmente era impensado hace unos años, era impensado, pero ya cuando uno los ve arriba en el podio, que suena el himno de Colombia, de la selección, ya estoy en modo Copa América, de Colombia, en unos olímpicos uno dice todo esto vale la pena, y en unos años más adelante van a ser muchos, muchos más, Marianas Pajón, más Carlos Mario Oquendo, más Carlos Ramírez. No, y esta es la antesala de lo que viene ahora de los olímpicos, sí, ahora en agosto. Aquí este hombre es el delegado ahí de la federación para por estar allá acompañando. Valderrama también en nombre de la ciudad acompañando a esos deportistas. Entiendo que ya llegó la invitación para que estemos acompañando a los
a nuestros deportistas de Medellín y Antioquia durante estos días. Que son muchísimos. Y eso va a ser pues muy emocionante. Bueno, y ya hablando en la parte económica, porque en lo deportivo sabemos que esto va a tener un crecimiento también para nuevos talentos, para incentivar a los niños en el deporte. Pero también en la parte económica, hablábamos ahorita con Jorge, esto se crece de una manera económica, los hoteles, porque es que son muchas delegaciones las que están aquí en este momento en la ciudad de Medellín. Se genera comercio, se genera economía, se genera empleo. Hay una cifra calculada de evento internacional, a Osvaldo, que te tocó cuando eras director de la Agencia de Cooperación Internacional. Si no estoy mal, estamos hablando que cada persona que llega a la ciudad extranjero deja un derrame económico aproximadamente de $240 diarios. Sí. Eso se va en hotelería, se va en taxis, se va en restaurantes, en todo un tema de consumo, y la ciudad cada vez se consolida más como una ciudad de eventos internacionales. Y déjeme hacer la cuñita porque ayer estuve todo el día con Marisol Argueta. Marisol Argueta es la directora del Foro Económico Mundial, evento muy importante que se hace cada año en Davos, Suiza. Allá estuvimos en enero presentando la ciudad, y ahora en 20 días, o sea el 15, arranca el Foro Económico Mundial versión Latinoamérica en Medellín. Imagínate, también fue seleccionado como sede. Entonces esta ciudad, pues mejor dicho, va preparada, y esto es gracias a todo lo bueno que ha pasado en los últimos años, en todos estos últimos gobiernos que han hecho mucho también por Medellín. También cuente el de la cuña del futsal, también ya que está contando. Ah, también, por supuesto. Vale, cuente pues, vamos a tener mundial. ¿Cuándo fue? La semana pasada sí, tuvimos el sorteo la con la FIFA aquí del mundial futsal. Desde el 10 de septiembre hasta el 1 de octubre. Contales, Valde, ¿cómo va a ser esto? Tendremos en septiembre, alcalde, como sede de Medellín, el mundial de futsal. Tendremos España, creo que Portugal, dos equipos de Europa, que no recuerdo los nombres. Desde septiembre 13 hasta septiembre 20, alcalde, tendremos aquí en Medellín también este evento internacional. Porque eso también se va a estar en Cali y en Bucaramanga. Sí, y además aquí en Medellín se hizo el partido de exhibición con la selección Colombia y estaba Falcao, no nuestro Tigre, sino Falcao, sí, que es el jugador más importante Falcao de futsal. Usted a mí no me recuerda para hablar de deportes porque aquí me puedo quedar. Me gusta. Pero hablamos, una cosa con... pero hablemos de bicicross, alcalde, usted siga, porque yo me quedo calladita ya. Le estamos apuntando nosotros acá. Bueno, no, hay dos eventos, que es la Challenger, que es de los niños de menos de 16 años, y la Supercross, que es la pista Mariana Pajón de 17 años en adelante. Empecemos por Supercross. Nosotros creemos que Mariana Pajón ha sido siempre favorita número uno de las Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, muchas veces campeona del mundo. Esperamos que aquí eso se repita y se nos dé esa medalla. Tenemos unas posibilidades muy grandes con Oquendo y Carlos Ramírez. Son dos portentos hombres que han brillado. El uno es medalla de bronce en los Olímpicos y el otro pelado es campeón mundial, ya cuando fue juvenil. Y ahora ha venido de menos a más y ya fue en la pasada Copa del Mundo, fue tercero. Esperamos que aquí, con los grandes del mundo, con esas potencias que es el Supercross en el mundo, tengamos también una medalla por ese lado. Por el lado de los niños, de lo que son las Challenger, ahí podemos tener hoy ya una medalla, la primera medalla, con la niña Valentina, que es como, va a parecer como el futuro. La Mariana Pajón. Una niña apenas de 13, 14 añitos. Esa niña va a ser como el reemplazo de Mariana Pajón porque tiene unas condiciones excepcionales, como lo demostró hoy. Y mañana seguramente las edades un poquito ya de 14, 15 y 16 tendremos algunas medallas. En esas categorías es muy difícil calcular porque son niños todos, entonces ahí hay mucha contingencia, pero sí podemos decir que ahí van a haber medallas también. Y una cosa muy importante, Colombia puede mañana, el sábado y el domingo, especialmente el domingo, obtener una medalla más, un cupo más a los Olímpicos. En damas, está el cupo asegurado de Mariana Pajón, pero podemos, si Mariana logra darnos un título mañana, podemos tener ahí una ventana de una mujer más hacia los Olímpicos. Y en los hombres, si Oquendo o Carlos Ramiro o los demás compañeros logran hacer ahí una extraordinaria actuación, podemos entrar el tercer hombre a los Olímpicos. No, entonces eso sería, es lo que se está ahogando. Sería además histórico, porque tener cinco cupos para los Olímpicos. Peleando, sí. Además, todos los países, son 40 países que están compitiendo. Esos 40 países están disputando también unas casillas. Colombia
puede disputarles en su casa esas casillas, pero seguramente hay potencias mundiales que van a tratar de que Colombia no se haga a otro cupo más en damas y hombres. No, buenísimo, sí. No va a ir muy bien. Sí, qué bueno. Yo estoy pendiente de todo eso. Y felicitar mañana a Ovalde por todo el trabajo que está haciendo tremendo, en el Inder. El trabajo del Inder, y vuelvo y digo, todo ese equipo del Inder es tremendo, lo que venían haciendo, lo que arrancó a hacer Ovalde hace 2 meses, y la ciudad vuelve y queda muy bien, no, demasiado. Alcalde, déjeme agradecerle no solamente al Inder, sino a todas las personas del Inder. A las personas del Inder. Porque las personas del Inder se han comprometido, tanto las anteriores como las de este Inder, pero las de este Inder, desde el primer día que usted y yo nos sentamos en su oficina, usted le dijo a todos, bueno, esta mañana no hay que pensar nada sino sacar este mundial, porque no tenemos nada, en ese momento no teníamos nada. El chicharroncito. Es decir, teníamos la pista Supercross, espectacular, pero el mundial no se puede hacer sin la pista Challenger, porque van unidas, no se entrega nada más una pista, o un mundial, sino con las dos pistas. Pero hace un mes no teníamos nada, absolutamente nada. Y hoy tenemos este gran mundial. Y eso es el doctor Valderrama con su equipo, con su gente, con Juanes, con toda la gente que tienen ahí, el empuje suyo. Lo decía usted, la federación muy, muy, muy comprometida, acosándolo. Pero es que yo tenía también detrás a la Unión Ciclística Internacional. La UCI. Que todos los días. Casi nadie. Este lo acosaba, ni este se iba para donde mí. ¿Qué hubo? No me preocupe que eso vale. Y el alcalde para donde va. Pero lo que hacíamos era que nos reuníamos y decíamos, bueno, vamos a sacar eso. Esas fueron las primeras reuniones que hicimos. Nos ayudó mucho también Andrés Botero. Andrés Botero, maravilloso. Reconocimiento a Andrés. Él fue una persona también extraordinaria, estuvo también Ramiro Valencia Cosio. Sí. Bueno, un mundo de gente que ayudó a esto muy duro, a uno se le olvida porque fue mucha la gente. Y eso es lo bueno cuando hay un evento en Medellín, y es que aquí nos sumamos todos. Aquí no importa de qué sector es usted, si lo uno y lo otro. No, hay un evento en Medellín, hay que quedar bien, vamos a jalarle entre todos. Pues qué bien, muchísimas gracias a Jorge por estar con nosotros, felicitaciones por ese trabajo, Jorge, en la Federación de Ciclismo, y que nos siga representando igual de bien en la UCI. No, muchas gracias, muy contento. Y felicitaciones. Y sé que soy un antioqueño, llevo una dirigencia de 50 años y he traído todos los mundiales a este país que tengan que ver con ciclismo, y espero traerles más eventos como la Copa del Mundo, para que el señor alcalde en su periodo tenga Copa del Mundo, y en el 2018 los Panamericanos también de ese deporte, para seguir trabajando toda esa disciplina del BMX para Medellín, Antioquia y Colombia. O sea, pues que vienen más buenas noticias. Así que viene más trabajo también. Así que Ovalde, prepárese, ¿sí o no? Estamos listos. Alcalde, contentos de esto. Ovalde, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, alcalde. A vos y a todo el equipo del Inter. Todos. Vamos a una pausa. Gracias. Vamos a una pausa y un heladito. Vamos a seguir mecateando y la olea. Ya, dale a la olea. Alcalde, seguimos acá en Guayabal, en el parque, en Cristo Rey. Vamos a ver si nos comemos un heladito y sobre todo a recibir las llamadas de todos los televidentes que hasta ahora están conectados con Federico Cuenta con Vos a través de Telemedellín. Las dejamos para el final para que pudiéramos estar en un lugar tranquilo. Y ya nos está llamando John Ríos. ¿Desde dónde, señor director? Florida Nueva. Okay. Así que salúdelo, alcalde. John, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo van tus cosas? Muy bien, por acá viéndolo, carrereado, si le soy sincero, porque acabo de llegar de la pista Mariana Pajón. ¿Y cómo le fue por allá? Pues entre bien y mal. ¿Por qué, hombre? Cuente a ver. Entre bien y mal, pues muy bien. Vengo primero a tratar dos temitas con ustedes, yo creo que más que dos preguntas. ¿Cómo va? John, contanos. El primero es para felicitarlos por esa belleza de pista, oiga. Se quedó muy bonita, ¿sí o no? Hermosa, hermano. Toda la gente que salía, nacionales y extranjeros, todos salieron hablando y todos felices con esa pista. Bueno, no, ahí no, lo que hemos dicho, aquí hay un esfuerzo de la administración anterior, de esta administración del gobierno nacional, y Medellín está quedando realmente muy bien.
¿Y por qué decís que te fue mal? Pues porque iba buscándolo a usted, me dijeron que iba a estar allá. Ah, pero aquí me encontró, hermano. O sea que llegó a la hora que era la casa. No, mañana voy, voy mañana. Hoy estuve toda la tarde en recorrido en Castilla, parte de Robledo, y mañana voy un rato. De pronto mañana nos vemos allá porque quedé con ganas de ir, pero para verme siquiera una competencia. No, vale la pena, vale la pena estar allá. Claro, y la otra cosita, porque para eso era que lo estaba buscando, porque si les doy sincero, vengo haciéndole un seguimiento desde que estaba en campaña. Y precisamente eso es lo que quería hablar con usted. Ahora aprovecho este momento para decirle por qué. Contame. Hay una cosa muy interesante de tu propuesta y es cuando decís, ayúdenme a gobernar, denme ideas, yo los escucho, trabajemos todos juntos. Sí. Esa es precisamente la propuesta, pues yo sé que no te vas a acordar lógicamente de mí, pero en algún momento lo hablamos. Y es las ganas que tenemos las personas que lo podemos hacer, las personas que podemos hacer algo por Medellín. Yo te lo digo porque yo soy abogado, politólogo y conciliador de la Universidad de Antioquia. Sí. He trabajado en las peores zonas de conflicto de Colombia. He trabajado aquí en la ciudad de Medellín con Villa del Socorro, con Santo Domingo, sí. con el 12 de octubre, las casas de justicia. Ahora digo, bueno, yo todavía lo puedo hacer, todavía puedo presentar algunas propuestas, tengo muchas ideas, tengo mucho, pero resulta que cuando presento esas hojas de vida, me encuentro con que una cosa muy desilusionante. Yo sé que no es solo para mí, sino para muchas personas que lo queremos hacer. Vamos a hacer una cosa, John. Aquí nosotros hemos dicho, todos esos procesos tienen que ser abiertos y ¿sí? lo reciben los secretarios y yo le he dado autonomía a ellos. Déjanos tus datos por el interno master, sí. y la secretaría encargada de este tema. Te llaman y seguramente habrá un proceso donde puedan revisar tu caso y por supuesto que necesitamos mucha ayuda y toda esa experiencia. Entonces le propongo para John que nos ayude con ese tema. Así es. Listo, gracias John, gracias por llamarnos. Un abrazo para el alcalde, muchas cosas se vienen esta semana en Medellín, o bueno, ya lo que queda este fin de semana y la otra semana, vamos a estar todos muy atentos a lo que pase en el Consejo con el Plan de Desarrollo, porque ya es como esa esperita y todos haciendo fuerza de que ya quede aprobado, porque ya de cierta manera es tener el aval para empezar a trabajar en forma por Medellín, porque ya se está trabajando y se está trabajando muchísimo, pero ya es con los proyectos y todo más sí, específico. Sí, uno ya con un plan de desarrollo ya aprobado y que así va a pasar seguramente el lunes con el gran trabajo que viene haciendo el Consejo y seguramente nosotros ahí esa hoja de ruta para Medellín es empezar con todos nuestros proyectos a seguir transformando a Medellín, ¿no? O sea que vienen unos añitos muy movidos y muy emocionantes. Alcalde, otra cosa que también nos decían y nos decían, por favor, no se les olvide, las becas, es tan importante que la gente sepa en Medellín que pueden optar, que pueden participar por becas, no solamente como profesionales, sino en tecnología, posgrados, carreras, que son importantes en Sapienza. Acá hay muchos programas, Sapienza es una gran entidad. Y están en convocatoria en este momento. Y además, mira que hay de diferentes espacios, mira, hasta para los maestros. Sí. Nosotros abrimos un programa que son 300... becas de maestría y doctorado para maestros. Hay otros programas que son de maestrías y doctorados uh-huh. para personas que hoy sean profesionales y que puedan acceder a ella. Lo otro son el tema de técnicas, tecnologías, carreras profesionales. Vamos avanzando y es absolutamente necesario. Esa apuesta de educación sigue, continúa. La ciudad ha tenido ahí un buen ritmo en eso. Con EPM venimos también hablando para recuperar mucho la fuerza del Fondo de Educación Superior, lo que se ha llamado como las becas de EPM, o sea que no, vienen muchas sorpresas y muchos temas buenos, Vane. Porque son cosas importantes, ya hoy lo hablamos, tema de seguridad, tema de educación, estar también con el deporte, que es otro deporte. Motor. Movilidad sostenible. Movilidad. Tranvía la 80. Sí. Metro Cable Picacho. Sí. Ciclorrutas. En Medellín hay 47 kilómetros de ciclorrutas y en estos 4 años vamos a construir 80 nuevos kilómetros de ciclorrutas. Sí. Más andenes, ¿no? Acá hay una apuesta tremenda, pues yo te digo, hay platica, hay unos recursos que son importantes y vamos a hacer que rindan, vamos pues a ver que bien, rindan. Ay, y sí, muy bien administrados, noticia. De forma transparente, que es absolutamente necesario cuidar de sí. la platica y bueno, y que la comunidad siga participando. Bueno, alcalde, otra llamada. Otra llamada, Marta Aguirre Guayabal. Marta, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la Comuna 15 Guayabal y quiero ser muy breve.
Gracias, Marta. Contanos. Doctor, ya que está en nuestra comuna, necesitamos que se fije en el espacio público porque todas las esquinas están ocupadas con los carros, con las motos. Lo principal, doctor Federico, mire, dése una miradita debajo del puente llamado mal la 4 Sur. Es un problema todo lo que sucede bajo el puente. Así como usted está en el Parque de Cristo Rey, nosotros necesitamos, todos los habitantes de esta comuna, que se recupere ese espacio para el bienestar de jóvenes, adultos y personas mayores. Muchas gracias y bienvenido. No, Marta, muchas gracias a vos, Marta. Sí, he hablado ahorita con muchas personas de la comunidad sobre ese tema y venimos ya nosotros mirando qué decisiones toma. El tema de espacio público, tienes toda la razón. Vamos revisando entonces a ver cómo... muchas gracias, hombre, querido hermano. Ay, vamos gracias. A mirar. ¿Y es de qué? De Ruby, es delicioso. Vamos ¿cómo? A... Ruby. Es de fruto rojo. Bueno. Oíste, muchísimas gracias. Muy querido hermano. Ya le pago. Tranquilo que no me lo va a volar. Vamos a revisar todo eso, Marta. Lo que dice es cierto. El tema de dónde se dejan los carros parqueados, las motos, tiene que haber control. Pero yo también hago un llamado a la ciudadanía. Tiene que haber también cultura ciudadana. Totalmente. Control, por supuesto, y nosotros como administradores lo tenemos que hacer, pero como ciudadanos también seamos respetuosos de los vecinos, miremos dónde parqueamos, cómo respetamos el espacio público. Y el tema de la 4 Sur, que estamos aquí a 5 cuadras, sí, del puente de la 4 Sur, ahí que conecta con el poblado, pues hay que revisar ahí muchos de los temas. Nos han hecho observaciones sobre temas de utilización de los bajos del puente, temas de seguridad, temas de alumbrado debajo del puente, o sea que bueno, a revisarlo, Marta, muchas gracias. Y a decirle a toda la comunidad también de esta Comuna 15, que el alcalde siempre acostumbra a hacer los recorridos, hoy por temas de la prisa de estar en Castilla y también en Robledo, pues no se pudo realizar. Vamos a hacer el recorrido y acá, terminé haciéndolo en Castilla, pero el que sigue es... Guayabal, pero por eso lo que dice Marta es fundamental. Cuando ella dice, échele una miradita, échele un ojito, eso es lo que yo hago todos los días. Echar miraditas, ojitos, estar por todas las esquinas, en la calle, sí, y viendo realmente lo que pasa. Lo que pasa en Medellín, qué pasa es acá. Si uno encierra en una oficina, es imposible entender a Medellín. Entonces, por eso yo trato de estar mucho en la calle hablando con la gente. Bueno, alcalde, y otra cosita también, que es interesante hablarla, porque yo sé que usted tiene muchas ganas del tranvía del 80, ¿qué noticias hay, qué novedades hay? Como para contarle a la gente que miren, también está muy pendiente. Tranvía del 80. Sí. Hay gente que nos dice, nos gusta el tranvía, pero ojo con los árboles, tiene toda la razón. Sí. Nosotros estamos en un rediseño de esos diseños originales que se habían dejado desde el 2011, donde iría por el corredor central, entonces saldrían volando todos esos árboles, ¿no? Vamos a cuidar los árboles. Uh-huh. Vamos a hacer un rediseño para tocar el menor número de árboles posible. Es más, vamos a sembrar muchos más árboles. Y ese diseño van a ver en los próximos días lo que vamos logrando y va a ser una gran transformación de ciudad. Es un proyecto espectacular y yo sé que nos va a gustar mucho a todos. Es transformar toda la zona occidental de la ciudad con el tranvía de la 80. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien, alcalde. Vamos a recibir la última llamada esta noche aquí en Federico Cuenta con Vos. Giovanni Durán, desde Rodeo Norte. Giovanni, ¿cómo estás? Alcalde, buenas noches. Giovanni Urán. Urán, ah, bueno. Urán. Sin la D. Sin como la Rigoberto. Giovanni, por eso lo quería decir más. Así fue. Como Rigoberto. Bienvenido, hombre, Giovanni. Alcalde, muchas gracias. Lo felicito por su trabajo y el estar metido entre la gente. Creo que es lo más importante que está haciendo. No, gracias, hombre, Giovanni. Además, eso es lo que me gusta, la verdad. Muy querido. Sí, la intención era, pues, un comentario rapidito, porque ya sé que va a terminar. Nosotros estamos aquí a una cuadrita del parque y él es el mejor vividero de la ciudad. Cristo Rey, es muy sabroso. Así es. Pero necesitamos, es como más insistencia en la parte de seguridad y en el manejo de todas estas personas habitantes de calle, porque yo lo he visto, pues, cada dos cuadras, cada tres cuadras, una persona de estas indigente, no sé de dónde vienen, si son de acá. Entonces es como el control, el manejo de todas estas personas y la seguridad, porque ya, pues, hace poquito viví un caso con mi niña, acá en la 65, pues la atracaron. Entonces, gracias a Dios no le pasó nada, pero
No, pero fatal, eso no puede pasar, Giovanni. A mí la verdad me da mucha pena que esas cosas pasen. Yo trabajo todos los días muy duro con la policía, con todas las diferentes entidades para que esto no ocurra. Y yo sí me comprometo a que día a día trabajo más duro en ese tema. En el tema de habitantes de calle, seguimos pues con unos programas en los cuales, por supuesto, es un problema de ciudad. Estamos hablando de las vidas de muchas personas que hay que recuperar. Ahí seguimos con nuestros programas de las granjas productivas, se llaman Somos Gente, de otros proyectos institucionales y bueno, seguir haciendo esos esfuerzos, Giovanni. O sea que gracias a vos pues por llamarnos. Pues así es, alcalde, toda la gente, está muy rico. Muy bueno. Rubí de frutos rojos está muy rico. Muy bueno. ¿Sabe qué me está preocupando? Que cada salida estamos como mecateando mucho. Estamos comiendo demasiado, hay que hacer deporte. ¿Sí hay o que no? Hacer deporte, Valde, nos va a regañar porque hay muchas cosas que está haciendo el Inder justamente pues para que toda la gente haga actividad física, para que nos movamos por Medellín, porque son muchos los programas que hay. Y a mí me encanta hacer deporte, a mí me hace una falta, o sea, eso es lo que yo necesito. Yo con tal de que pueda correr un rato, montar en bicicleta un rato, jugar fútbol, con eso tengo, no necesito nada más. Así que falta abrirle un poquito más de espacio a esa agenda para que se pueda hacer. Antier tuvimos junta de EPM en Guatapé, en la central de Guatapé, y hasta allá me fui en bicicleta. Muy buena la montada, pero arranqué pues desde... Yo ya le iba desde Marinilla. No, tampoco, arranqué desde la glorieta del aeropuerto. Ah, muy bien. Nos fuimos allá hasta Guatapé y no, la maravilla, unos 2 horas y media Yo en esos días también fui, pero en moto. Sí, no fui, la diferencia. Más fácil. Alcalde, ¿qué se viene? ¿Qué se viene esta semana entonces? Cositas bueno, así como para destacar. Se viene terminar de discutir el plan de desarrollo. Mañana tengo agenda todo el día de revisión después de este primer debate con los concejales. Vamos muy bien, seguir recorriendo las comunidades. Mañana voy un rato también a la pista a ver a Mariana, nuestros competidores está colombianos, mundo, ¿sí? Y a seguir trabajando el lunes, es el segundo debate. Y esa semana tenemos varias cosas también importantes, una invitación a hablar en una cumbre en Cartagena, hablar de temas de ciudad, eso es de ida un ratico y volver. O sea, no hay un momentico para meterse en nada. Pura agenda, esto es, mejor dicho, a la lata, bueno, miles de cosas. Y para recordar en la agenda de todos los televidentes de Telemedellín es que nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Federico Cuenta con Vos. Alcalde, muchas gracias y qué buen momento, siempre lo disfrutamos muchísimo. No, gracias, Vane, buenísimo siempre estar acá, cada 8 días al lado tuyo y bueno, aquí con toda la gente de Telemedellín y la gente de la ciudad. Y aquí te ves, venga, aquí te ves. Aquí te ves.